Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, así de seguro van a estar informados con las noticias de Bolivia. Fiscalía de Bolivia, comunicado electoral de oficina de la OEA es parcializado. Calificó este martes como político y parcializado el comunicado de una oficina de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos que ratificó su visión de que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2019. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerde que su argumento vale oro. Vamos en vuelo, en viaje a la información. El Ministerio Público no se va a referir en ningún pronunciamiento o documento de carácter político y parcializado, afirmó en una rueda de prensa el secretario general de la Fiscalía Nacional, Edwin Quispe. La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la organización dijo el lunes que reitera los hallazgos del análisis de integridad electoral de 2019 en Bolivia sobre una manipulación dolosa. El informe de autoauditoría de 2019 apoyó la versión de los opositores que denunciaron que el entonces presidente Evo Morales, en el poder desde 2006, fue responsable de las irregularidades para permanecer en el poder hasta el 2025. En esa oficina de la OEA también puso el lunes una tela de juicio un informe de la Fundación General de la Universidad de Salamanca que descartó manipulación de votos en 2019 en favor de Morales. El estudio fue usado por la Fiscalía para cerrar una investigación sobre fraude electoral que apuntaba al exgobernante indígena. Quispe fue claro al expresar la posición de la Fiscalía. Vamos a ser claros, para el Ministerio Público este es un tema resuelto y no entraremos al debate con nadie. Invierte. Las elecciones de octubre de 2019 desencadenaron protestas opositoras en Bolivia que dejaron 35 decesos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras el oficialismo dijo que todo fue parte de una estrategia golpista. ¿Qué opinan de esa información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que estén seguros de que les llegue la información diariamente. Gracias por estar acá. Noticias al día. De todo el territorio nacional. Nuevamente, la justicia en La Paz decide rechazar un recurso mediante el cual la expresidente Jeanine Áñez buscaba recobrar su libertad. El juez décimo cautelar de La Paz, después de 6 horas de audiencia virtual, decidió rechazar la solicitud de los abogados de Jeanine Áñez, quien deberá continuar detenida preventivamente en la cárcel de Miraflores. El abogado de la ex dignataria de Estado ha lamentado la postura y la determinación del juez décimo cautelar. Se ha dispuesto rechazar nuevamente el pedido de cesación a la detención, sin embargo, existe un elemento con el cual se ha desvirtuado un riesgo procesal que era el peligro de fuga en base a que supuestamente no tendría una actividad laboral lícita. El juez la ha reconocido como lícita, que tiene un trabajo que podría ejercitar, pero de manera incongruente señala de que debe continuar con detención preventiva porque el Ministerio Público no habría concluido la investigación. Con ello, nuevamente se acredita que la detención es ilegal, porque si reconoce el derecho al trabajo, ¿por qué niega la oportunidad de ejercer esta actividad que también es un derecho humano, que parte de los mismos principios de nuestro procedimiento? En ese entendido, se ha interpuesto el recurso de apelación para que en los próximos días un tribunal de alzada vaya a reconsiderar la decisión. Si bien es un logro el haber desvirtuado el peligro de fuga, consideramos que la decisión final de mantener y sostener una detención preventiva cuando ya no resulta ser necesaria en un actuado procesal que ya viene básicamente 5 meses de detención ilegal en contra de la expresidenta, es un exceso y es un abuso. Pero hay más, porque la expresidenta Jeanine Áñez va a buscar ahora permiso judicial para poder salir de la cárcel de Miraflores y poder hacerse atender en una clínica particular. Así lo ha dado a conocer
otro de los abogados de la ex dignataria de Estado, el doctor Luis Guillén, quien ha señalado que el estado de salud de la ex presidenta está deteriorado, razón por la cual van a solicitar ante el juez que lleva adelante el control jurisdiccional se le pueda autorizar salir de la cárcel para recibir atención médica. Solicitado el requerimiento respectivo. El día de ayer los médicos del Instituto de Investigaciones Forenses han hecho una valoración a la exmandataria y han solicitado que ella sea tratada en un hospital a efectos de que se pueda ver los problemas de cardiología que puede estar presentando a raíz de esta hipertensión arterial, que es la enfermedad de base que ella tiene, ¿no? Además de que ha perdido bastante de peso, se encuentra bastante delicada. A lo largo de la audiencia el día de hoy ha estado echada en cama, no he podido observar que se haya levantado más que para ir al baño, ¿no? Se va a solicitar la salida judicial a efectos de que se hagan las valoraciones correspondientes y vamos a ver si es que nos las dan, ¿no? Si nos las otorgan, si autoriza el juez, ella se podrá hacer las valoraciones correspondientes. ¿Ante el mismo juez van a hacer la solicitud? Ante el mismo juez, ante el juez décimo y en este caso también ante el juez de anticorrupción. Segundo de anticorrupción. No, esto ya es una situación que tiene que ser coordinada donde atienda su médico de cabecera, ¿no? Que es el que le ha podido brindar de alguna forma los tratamientos un poco más completos, ¿no? Si bien esta situación no ha llegado a regularizar completamente o a estabilizar su salud. Bueno, pero sale a colación en las últimas horas el pronunciamiento de una comisión dependiente de la Organización de los Estados Americanos que de alguna manera está tratando de desvirtuar la auditoría que realizó un grupo de expertos de la Universidad de Salamanca a pedido de la Fiscalía General del Estado. La ministra de la Presidencia, Marinela Prada, se ha referido a este pronunciamiento de la OEA. La autoridad de gobierno dice que Luis Almagro está tratando de salvar su responsabilidad en torno a los informes preliminares y al informe que presentó durante octubre y noviembre del año 2019. La ministra de la Presidencia dijo que Luis Almagro fue parte del golpe de Estado que se gestó en el país. Por un lado es un informe fuera de todo procedimiento. Es un documento, es una opinión donde nuevamente se pone de manifiesto la instrumentalización que el señor Almagro realiza de la OEA, a la que concibe como su feudo y desde donde cree que puede seguir cometiendo injerencias contra los pueblos, generando desestabilización, generando confrontación y atentando contra la soberanía de nuestros pueblos de manera totalmente injerencista. Pero el pueblo es sabio y el pueblo sabe exactamente lo que ha pasado. Y el pueblo sabe el rol nefasto de personas como el señor Almagro. Aquí lo que noto de manera clara es que se busca lavar las responsabilidades que tiene el señor Almagro en el golpe de Estado. Él de manera totalmente cínica pidió un minuto de silencio por todos los hermanos masacrados durante el golpe de Estado. Por eso desde nuestros pueblos y desde distintos países, estados democráticamente electos, se está planteando la posibilidad de conformar otra organización que realmente actúe de manera respetuosa, de manera soberana a las voluntades de los pueblos y no se convierta en un instrumento del imperialismo para la desestabilización. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.